Bueno, buenas tardes a todos y a todas. A esta sesión ordinaria del Pleno de la Corporación de Nerva, a celebrar hoy a las 7 horas en el Salón de Actos de la Casa Consistorial. Con un orden del día con 11 puntos y el primero sería lectura, bueno, o hablar sobre las actas anteriores. Se someten a la consideración del Pleno el acta de la sesión extraordinaria del día 17 de julio del 2023 y la del 3 de agosto del 2023. Los portavoces disponen de la documentación, si no hay ninguna objeción al acta. Muy bien. Siguiente asunto. El orden del día nos marca el segundo punto de comunicaciones y resoluciones. De comunicaciones y resoluciones, la número 82, inicio expediente sancionador, la número 83, convocatoria de pleno extraordinario, la 84, autorización de encuentro de estudiantes parque municipal, la 85, baja por caducidad de extranjero, la 86, inicio expediente sancionador, la 87 también y la 88, también expediente sancionador, 89, designación miembros juntas de gobierno local y atribuciones de la misma, la 90, delegación de atribuciones para boda, la 91, creación de áreas municipales y delegaciones, la 92, cambio de titularidad de licencia de apertura, la 93, concesión de licencia de ocupación, la 94, de utilización, la 95, cláusulas administrativas particulares para la adjudicación de la explotación del servicio de catering de la caseta, la 96, aprobación para la adjudicación de la explotación del servicio de catering de la caseta municipal joven, la 97, inicio de expediente sancionador, la 98, concesión de licencia de ocupación, la 99, nombramiento jefe accidental de la Policía Local, la 100, convocatoria de pleno extraordinario, la 101, convocatoria de Junta de Gobierno Local, la 102, renovación licencia de animales peligrosos, la 103, concesión licencia de utilización, la 104, de ocupación, la 105, expediente sancionador, la 106 y la 107, concesiones de licencia de ocupación, la 108, convocatoria de pleno extraordinario, la 109, aprobación lista provisional, admitidos y excluidos plazas Policía Local, la 110, concesión licencia de ocupación, la 111, inicio de expediente sancionador, la 112, delegación de atribuciones para boda, la 113, celebración de espectáculos taurinos, la 114, expediente sobre conservación de finca, la 115, convocatoria junta de gobierno, la 116, delegación de atribuciones para boda, la 117, renovación licencia administrativa animales peligrosos, la 118, baja por caducidad de extranjeros, la 119, 120, 121 y 122, aprobación e inicio de expediente sancionador, la 123, licencias de obra, la 124, responsabilidad patrimonial, la 125, baja por caducidad de extranjeros, la 126, plan de sostenibilidad financiera, la 127, baja por caducidad de extranjeros no comunitarios, la 128, concesión anticipo reintegrable, la 129, convocatoria junta de gobierno, la 130, inicio de expediente sancionador, la 131, baja por caducidad de extranjeros, la 132, aprobación plan de sostenibilidad financiera y la 133, convocatoria de pleno ordinario. Sí. El punto 3 del orden del día sería propuesta alcaldía cargos en régimen de dedicación exclusiva. El artículo 75 de la 785 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, establece que los miembros de las corporaciones locales percibirán retribuciones por el ejercicio de sus cargos cuando los desempeñen con dedicación exclusiva, en cuyo caso serán dados de alta en el régimen general de la Seguridad Social, asumiendo las corporaciones el pago de las cuotas empresariales que corresponda, salvo lo dispuesto en el artículo anterior. El supuesto de las retribuciones, su percepción será incompatible con la de otras retribuciones con cargo a los presupuestos de las administraciones públicas y de los entes, organismos o empresas de ellas dependientes, así como para el desarrollo de otras actividades, todo ello en los términos de la Ley 53/84 de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas. Los miembros de las corporaciones locales que desempeñen sus cargos con dedicación parcial para realizar funciones de presidencia, vicepresidencia o ostentar delegaciones o desarrollar responsabilidades que así lo requieran percibirán retribuciones por el tiempo de dedicación efectiva a las mismas, en cuyo caso serán igualmente dados de alta en el régimen general de la Seguridad Social en tal concepto, asumiendo las corporaciones las cuotas empresariales que correspondan, salvo lo dispuesto en el artículo anterior. Dichas retribuciones no podrán superar en ningún caso los límites que se fijen en su caso en las leyes de presupuesto generales del Estado, en los acuerdos plenarios de determinación de los cargos que lleven aparejada esta dedicación parcial y de las retribuciones de los mismos, se deberá contener el régimen de la dedicación mínima necesaria para la percepción.
Los miembros de las corporaciones locales, que sean personal de las administraciones públicas y de los entes, organismos y empresas de ellas dependientes, solamente podrán percibir retribuciones por su dedicación parcial a sus funciones fuera de su jornada en sus respectivos centros de trabajo, en los términos señalados en el artículo 5 de la Ley 5384. Se pretende retribuir la dedicación exclusiva de los concejales que van a ejercer su cargo en esta condición y se propone, primero, retribuir la dedicación exclusiva de los concejales que se indican a continuación con las cantidades que igualmente se reflejan pagaderos en 14 mensualidades. José Luis Lozano Alves, 25.000 euros brutos, cantidad máxima a percibir en cómputo anual. María Elvira Ortiz Moreno, 25.000 euros brutos, cantidad máxima a percibir en cómputo anual. El régimen de dedicación exclusiva se producirá a partir del día de la adopción del acuerdo por el Ayuntamiento Pleno. El dictamen de la Comisión Informativa de Presidencia, Representación Institucional, Patrimonio, Personal, Transparencia Administrativa y Coordinación ha sido favorable con la abstención del Grupo Municipal Socialista y el voto en contra de Izquierda Unida. Sí. Le damos la palabra a Izquierda Unida, si quiere tomarla. ¿Me escucha? Sí. A ver, lo que nos había hecho llegar es el sueldo bruto, ¿no?, de los dos concejales con dedicación exclusiva. Pero, por un lado, nos gustaría saber cuánto va a ser el coste real de estas liberaciones, cuánto le va a costar al ayuntamiento realmente, con el tema de seguridad social y todo. Y, por otro lado, nos sorprende que se propongan estas dos liberaciones desde el equipo del Gobierno, cuando el Partido Popular, en la pasada legislatura, estaba en contra de las liberaciones, excusándose en la situación económica del ayuntamiento. Nosotros no estamos en contra de las liberaciones, pero en este caso, este es un Gobierno que se ha formado por un tránsfuga, entendiéndose como tránsfuga al que es representante que traiciona al sujeto político que lo presentó en las elecciones. Esta es la definición que se hace en el pacto antitransfugismo y esto es lo que hizo el señor Vázquez, por mucho que se niegue a reconocerlo. Por tanto, respaldándonos en este pacto antitransfugismo, ni el tránsfuga ni aquellos que se han beneficiado de su conducta deberían tener beneficios económicos y políticos. Por eso nos oponemos a estas liberaciones, por ser de un equipo de Gobierno beneficiado por la conducta de un tránsfuga. Y nos oponemos porque nosotros sí que somos fieles al pacto antitransfugismo que firmó Izquierda Unida y también entre otros partidos, como por ejemplo el Partido Popular, pero que bueno, que no han respetado dicho pacto. Pero nosotros nos oponemos a estas liberaciones por esto mismo. ¿Por Nerva? Hoy este equipo de Gobierno presenta la liberación de ¿Ahora? Hoy este equipo de Gobierno presenta la liberación de dos de sus ediles. Lo hace en base a la legislación, a la legítima retribución que reconoce y ampara la ley, con la transparencia que debe conllevar una decisión de este tipo y con la moderación que conllevan las circunstancias de tesorería de este consistorio. Ante estas circunstancias, créanme cuando les digo que no entiendo tanta tergiversación, tanta falta de respeto. Considero que poco favor nos hacemos a aquellos que nos dedicamos a la política y mucho menos a la local, a esa tan alejada de los despachos y que diariamente se enfrenta a pecho descubierto a los problemas de los vecinos, si poniendo en cuestión estas retribuciones ponemos en entredicho la importancia de nuestro desempeño, que nuestro desempeño conlleva para abordar las problemáticas de que diariamente sufren nuestros convecinos. Prestigiar la necesaria e imprescindible condición política, ya bastante desgastada, sin la que sería imposible nuestro Estado de Derecho, es una labor que debe afectarnos a todos y muy especialmente a nosotros, a los que nos sentamos aquí, a los que nos dedicamos a ella. La legitimidad de cobrar por ejercerla debe equipararse a la legitimidad que conlleva la remuneración del ejercicio de cualquier otra ocupación o profesión. Porque lo contrario nos abocaría a una dedicación política de tiempo libre que indudablemente no es la que necesita la vital función que desempeñamos. Decía al inicio de mis palabras que lo hacemos legítimamente, porque así lo recoge la ley. Les decía que lo hacemos con total transparencia, porque se hace de forma pública aquí, a través de este pleno. Y les decía que lo hacemos con la moderación necesaria una vez analizada la lamentable situación económica en la que se encuentran las arcas de nuestro consistorio. Y aunque esta última pueda ser la que provoque más controversia, déjenme decirle que es la que indudablemente nos empuja a un esfuerzo más incisivo que repercuta no solo en la contención de la desmesurada deuda que arrastramos, sino en el ejercicio diario de nuestras funciones. Si estamos de acuerdo en la legitimidad de nuestra remuneración de la ocupación política, si se efectúa transparentemente, si evidentemente siempre se han realizado, si se lleva a cabo en todos los lados, si la remuneración de los cargos es una cuestión aceptada
y ejercida por todos los partidos y formaciones desde la derecha a la izquierda, si se realiza moderadamente, ¿dónde está la controversia? Nosotros siempre nos hemos mostrado de acuerdo con ella, a favor de que la acción política debe ser remunerada, en primer lugar, porque consideramos que la acción política es vital para el desarrollo y mantenimiento de nuestro Estado de Derecho, y en segundo lugar, porque son muchísimos los análisis de especialistas en la materia que ponen en valor su contraprestación como legítima remuneración por un desempeño, como la evitación de actuaciones corruptas alejadas de la ley y como atrayente a su desempeño de gente capacitada que a día de hoy huye de ella. Más allá de estos planteamientos existen otros pensamientos que sin duda deben ser tan respetados como los nuestros. Sin embargo, nos tememos, dados los antecedentes, que solo buscan la crítica sencilla, sin explicaciones ni justificaciones. La crítica por la crítica, la política de la falta de respeto y descrédito continuo del que defiende otros planteamientos. En resumen, la política carente de argumentos que se ampara en los debates unidireccionales de las redes sociales y en la predicación sesgada e interesada ante adeptos incondicionales. Buenas tardes. Bueno, como no podía ser de otra manera, en este punto votamos en contra y mostramos nuestra disconformidad, ya que no nos parece ni ético ni moral el incremento del gasto en salario para las liberaciones de dos concejales que pueden perfectamente compaginar sus quehaceres ordinarios concejal con sus ocupaciones profesionales, sobre todo teniendo en cuenta la situación actual económica en la que se encuentra nuestro ayuntamiento. Es de sobra conocido para todos los y las nervenses que en la última legislatura, 2019-2023, en la que el Ayuntamiento era gobernado por el partido que hoy sigue ostentando el apoyo de la mayoría de nuestros ciudadanos, el PSOE, se ejecutaron tres liberaciones. Ahora bien, dos de estas liberaciones fueron de dos concejalas que anteriormente, al igual que en la actualidad, eran y son trabajadores de nuestro consistorio, por lo que el incremento de salario para las cuentas de nuestro Ayuntamiento fue cero. Por lo tanto, y de tal forma totalmente justificada, dando la importancia a la tarea de desarrollar, la única dedicación exclusiva que supuso un incremento del gasto salarial fue la del antiguo concejal de Hacienda. A modo de resumen, y para que todos los vecinos y vecinas sean conscientes, las dos liberaciones van a costarle a los nervenses 50.000 euros por año, lo cual quiere decir que en toda la legislatura 200.000 euros. Todo esto, puesto que tenemos también un poco, no tenemos suficiente confianza en que las liberaciones sigan habiendo más liberaciones posteriormente. ¿Alguien quiere tomar la palabra? ¿Izquierda Unida? ¿Quiere hablar más? ¿Por Nerva? Desde luego puedo aceptar, como decía mi intervención. El micro, José Luis, el micro. Desde luego puedo aceptar, como decía en mi primera intervención, que haya posicionamientos contrarios a estas liberaciones. Todo es respetable, llamativos en todo caso. Pues partiendo de la base que existen cargos políticos remunerados en todas las administraciones y formaciones políticas, cuesta entender que lo que se vea bien para compañeros de partido, jamás les escuché la más mínima crítica hacia ellos, se vea mal aquí. Por el simple hecho de que somos nosotros los que lo solicitamos, o porque, que lo que es aún más triste, porque no sean ustedes los que lo solicitan. Bajémonos a la práctica, a la necesaria retribución que todas las personas necesitan por el desarrollo de sus funciones. Fijémonos en la composición de este plenario, en el que faltan dos compañeras del Partido Socialista, porque ante la tesitura de elegir entre estar aquí sentado a buscar el legítimo sustento para su familia, optaron por lo segundo, lo que hubiéramos elegido todo el mundo. Fíjense la importancia que tiene cobrar por un desempeño que tuvieron que renunciar al puesto que le habían otorgado las elecciones. Ellas eran dos de las tres liberadas que mantuvo el equipo de gobierno socialista a lo largo de la pasada legislatura. Tres. Han escuchado bien. Y no valen esos pretextos de que ya cobraban a ser trabajadoras del ayuntamiento. Las liberaciones de trabajadores públicos son obligadas por ley porque sus actuaciones y decisiones son incompatibles con las funciones que deben desempeñar cualquier trabajador de la administración. Si defendemos que las personas afectadas por esta ley no son liberadas, nos encontramos ante un planteamiento ilegal. Utilizando maridamente por el Partido Socialista, aquí no hay medias tintas.
o bien las personas que nos ocupan seguían ejerciendo normalmente sus funciones como trabajadoras, algo que prive la ley, o bien sus compañeros de área tuvieron que enfrentarse a un sobreesfuerzo, a una asunción de tareas debido a las frecuentes ocupaciones que conllevaban el normal ejercicio que sus nuevos campos representaban. Elijan la que quieran. Lo único cierto es que hubo tres liberados en el Ayuntamiento de Nerva durante la pasada legislatura, que los tres eran del PSOE, que dos miembros más de esa agrupación estuvieron liberados por otras administraciones, con lo cual nos vamos a cinco. Lo único cierto es que todas las liberaciones que se han producido en este Ayuntamiento a lo largo de los últimos 35 años han sido bajo el paraguas del Partido Socialista. Lo único cierto es que nuestra geografía está llena de concejales socialistas, también de otros partidos, liberados, pero ciñémonos a nuestra comarca. Aquí hay concejales socialistas en Río Tinto, 3, en Campillo, 2, en Campofrío. ¿Seguimos? Prácticamente hay concejales socialistas liberados en todos los pueblos de nuestro alrededor. Jamás los escuché alzar la voz ni la más mínima crítica, ni siquiera quejarse. ¿Qué pasa? ¿Que lo que es malo para Nerva es bueno para los demás pueblos si son compañeros de partido? Vayamos a la cuantía de las liberaciones, que ahora, precisamente ahora, Carmen, son 50.000 euros y no hay otros extras. Critican porque el valor bruto es de 25.000 euros anuales. Vamos a cobrar 1.500 euros mensuales, no los 2.000, no sigan engañando a la gente. Nuestras liberaciones son más bajas que cualquiera de las liberaciones que se presentó y ejecutó por el PSOE durante la anterior legislatura. Por cierto, tampoco le escuché la más mínima crítica al respecto. Lo que hace 4 años era bueno, ahora, aún siendo menor, es malo. O lo que es lo mismo, y recurriendo a nuestro maravilloso refranero, siempre es más fácil y preferible ver y señalar la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio. Mejor que no hablemos de la cuantía de la liberación de vuestros compañeros de partido en los demás pueblos de la comarca. Y mejor no hacerlo por respeto a ellos mismos y a la legítima decisión que tomaron. Sin embargo, visto el enorme interés en esta cuestión que tenéis, les invito formalmente a que sean ustedes mismos los que las destrigan aquí y le expliquen al Pleno con detalle. Les invito a que les expliquen a los nervenses cómo defienden liberaciones de compañeros de hasta 40.000 euros y critican aquí una de 25.000. Las liberaciones de la anterior legislatura tenían un valor repercutivo en las arcas municipales de 76.000 euros anuales y ahora lo tendrán de 50.000. Esto es 26.000 euros menos al año o lo que es lo mismo 110.000 euros menos en el cómputo general de la legislatura. Estos son datos incontestables, alejados de cualquier interpretación. Blanco sobre negro. En las arcas municipales con el PSOE se pagaron más de 305.000 euros en liberaciones durante la pasada legislatura, mientras que en este equipo de gobierno se gastarán menos de 200.000. Sencillamente irrebatible. En secretaría constan toda la argumentación para quien quiera verla. Siendo todos estos datos reveladores, déjenme que acuda a los menos tangibles, a esa especie de teoría de la conspiración que mantienen ustedes, según la cual este es el precio que percibimos para mantener este equipo de gobierno o que, según ustedes, nos encontramos ante un chantaje en toda regla. Ya está bien de faltarnos el respeto. Les aseguro que es posible hacer política sin insultar a los compañeros de la corporación. Lo que se debate hoy aquí es el precio por un trabajo que realizaremos, no el precio por nuestra voluntad. ¿Tienen ustedes alguna prueba al respecto de esas conjeturas que realizan? ¿Han estado en alguno de nuestros debates o discusiones internas? Podría decirle que entre las múltiples divergencias que hemos tenido y tenemos en este equipo de gobierno jamás se han encontrado las liberaciones, pues todos teníamos claro que dentro de la ley, como es el caso que nos ocupa, debemos utilizar esta legítima herramienta para favorecer y posibilitar la dedicación plena de sus componentes. Nunca esta cuestión fue un tema de confrontación. ¿Lo van a creer? Sinceramente, y abrazado a ese dicho tan nuestro que nos asegura que no dejes que la verdad impida los argumentos que edificaste sobre la mentira, creo que no. Nos encontramos ante unas remuneraciones ajustadas a derecho y a la precaria situación que, propiciada por su nefasta gestión, atraviesa nuestro ayuntamiento. Ya les anuncio que nunca verán nóminas en las que cobremos, en lo que a sueldo se refiere, más de 2.000 euros. Ni asistirán a gastos desorbitados de telefonía móvil, ni siquiera la adquisición de terminales de alta gama a escasos días de abandonar nuestros cargos. Sinceramente, no sé si ustedes pueden decir lo mismo. Pero, en todo caso, eso mejor vamos a dejarlo para otro pleno, en que esa y otras muchas cuestiones se lo explicaremos a los nervenses. ¿Alguien quiere añadir algo más?
José Luis, ¿a ti te parece lícito y legítimo cobrar, hacer liberarte, tener un beneficio económico cuando vuestro gobierno ha sido formado por una persona que es un tránsfuga? Sinceramente, ¿consideras que eso es legítimo? María, Carmen, correspondía no, si alguien quería, era le tocaba al PSOE. A mí, disculpa, ¿vale? No me importa, Carmen. Nosotros estamos aquí sentados no por decisiones personales, sino por la decisión de un partido al que representamos. Conlleva que mi posición personal, evidentemente, tiene muchos matices sobre lo que tú me has preguntado. Creo que no es el momento. PSOE, tenía la palabra. Si quería hacer alguna… No. Bueno, pues es evidente que este ayuntamiento necesita de mucho trabajo, de mucha dedicación y que durante esta legislatura todas las manos serán bienvenidas y algunos pues tendrán que dedicarle más tiempo que otros y reflejar en números también, ver remunerado su trabajo. Pasamos a la votación. El secretario me indica. Como se os ha explicado en la comisión informativa, votación respecto de la liberación de María Elvira Ortiz Moreno. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Hay empate, se tiene que votar por el voto de calidad. ¿Vale? ¿Voto de calidad emitido por el alcalde presidente? Declaración del plenario sobre la compatibilidad del ejercicio empresarial de José Luis Lozano Alves y el cargo en régimen de dedicación exclusiva. ¿Votos a favor? Sobre la compatibilidad. ¿Votos en contra? ¿Voto de calidad? Pronunciamiento sobre el cargo en régimen de dedicación exclusiva de José Luis Lozano Alves. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Voto de calidad del alcalde? Pasamos al punto 4 del orden del día, que es aceptación de la donación de cuadros del artista don Mario León. Cuadros de, pertenecientes a la obra de Mario León, relacionados en la propuesta que lleváis en el Pleno, relacionados y valorados, que se donan por parte de la familia de Mario León al excelentísimo Ayuntamiento de Nerva para su incorporación al patrimonio pictórico municipal, ¿vale? Se trae el asunto, al plenario por cuanto la Ley 799 de bienes de las entidades locales establece que las donaciones, cuando se establecen mediante condición, la familia ha establecido una serie de motivos por los cuales se reservan el derecho a rescindir la donación que efectúan en el día de hoy, tienen que ser aprobadas por el Pleno, ¿vale? Por eso el asunto este se trae hoy a pleno. El dictamen de la comisión informativa ha sido favorable por unanimidad respecto de aceptar la donación con las condiciones establecidas por la familia. ¿Alguien quiere participar, hacer algún comentario de alguno de los grupos? O ¿PSOE? Sí, estamos a favor, evidentemente, porque esto se puso en marcha hace bastante tiempo. Estábamos nosotros al inicio del trámite, cuando se inició el trámite, y la cesión de dichas obras se dejó prácticamente cerrada a falta de la firma por parte de los familiares. Gracias. ¿Pues Nerva? Bueno, sí, yo creo que es una gestión iniciada hace bastante tiempo. Recuerdo incluso que vivía Juan Barba y tuve alguna conversación con él al respecto. Yo creo que es un enorme motivo de alegría para Nerva recuperar y tener en posesión y para que la disfruten sus vecinos esas maravillosas obras de Mario León. Y al respecto, pues también, pues no sé si corresponde, pero marcarnos un poco la meta de intentar recuperar otro legado de otros pintores que actualmente nervenses se encuentran fuera, como por ejemplo Antonio Granado Bardet,
que se encuentran casi todas sus obras en Cieza, donde verdaderamente no creo que pinten nada absolutamente. A ver si lo conseguimos. Bueno, pues creo que hay que hacer aprobación de la inversión. Pasamos a la votación, teniendo en cuenta que esta donación pues será para disfrute de todos los nervenses y los que nos visiten, y la verdad es que es de celebrar que la familia de este pintor Mario León podamos tener sus cuadros, algunos de sus cuadros en nuestro patrimonio. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Aprobado por unanimidad. El punto 5 del orden del día sería la aprobación del Plan Local de Emergencia por Incendios Forestales. Plan Local de Emergencia de Incendios Forestales, informado por la Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, la Secretaría General de Interior, informado favorablemente y se trae al Pleno para su aprobación y remisión posterior con objeto de que se emitan los informes preceptivos de la Comisión de Protección Civil. El dictamen de la Comisión Informativa ha sido favorable por unanimidad. Hacemos la votación. ¿Votos a favor? Pues por unanimidad. Siguiente punto del día. Ratificación, acuerdo JGL de fecha 7/9/23 sobre designación de los festivos de carácter local para el año 2024. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 7/9/23. Se designan como festivos de carácter local del municipio los días 7 y 23 de agosto del próximo año. ¿Vale? El dictamen de la Comisión Informativa ha sido favorable por unanimidad. ¿Votos a favor? Sí, si queréis tomar la palabra. ¿Quién, Izquierda Unida quiere tomar la palabra? No. Nosotros solamente tenemos una pregunta para este tema. Si hemos consultado con los comerciantes el tema del, sobre todo el 23. Si habéis consultado. Que se quedan tres festivos seguidos. ¿Sabes? Porque sería 23 y 24, ¿sabes? Entonces, la verdad es que no pude asistir a esa comisión. Entiendo que viendo el calendario superficialmente los que coinciden es eso, el 7 porque es el 7 y el 23 porque es el anterior. Pero bueno, de esta manera creo que habrá que hablar con eso y ver las posibilidades que haya, pues si hubiera que hacer alguna modificación, ¿no? Claro, sobre todo para 23 y 24 por las tiendas. Son dos días, nos vamos a tres días sin abrir. Días, exactamente, por eso. Vale. Si es una cuestión que puede ser revisable y lo podemos posponer a la decisión de otro pleno. Si lo consideráis y si no, pues no tenemos ningún problema. Nosotros que si le consultamos y los comerciantes están de acuerdo, no tenemos problema. Si no, pues nos tenemos que atener. Ni creo que corra excesiva prisa, lo podríamos dejar incluso para el próximo pleno. ¿Vale? Perfecto. Bueno, perfecto, pues, y se cuenta con lo, eso. Lo dejamos para el próximo pleno. Vale, pues queda sobre la mesa, ¿vale? El punto 7 sería la actualización y aceptación de las aportaciones al convenio vigente con la Diputación Provincial para la prestación del servicio de desratización, desinfección, desinsectación y recogida y albergue de animales perdidos y abandonados y gestión del centro de Valverde del Camino. Vale, se trata de un acuerdo de la Junta de Gobierno Local mediante el cual se acepta una aportación de 4.287,50 euros como 50% para la financiación de la parte variable del coste de la campaña del 2023 de derratización, desinsectación y voy a obviar todos los demás títulos que los acaba de leer el alcalde. Autorizar a la Diputación Provincial para percibir directamente del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión la citada aportación mediante cobros trimestrales con cargo a las liquidaciones que se practica el servicio y facultar al alcalde para la firma de cuantos documentos sean necesarios. El dictamen de la Comisión Informativa ha sido favorable por unanimidad respecto de la aprobación y firma de este convenio. Hacemos la votación. ¿Votos a favor? ¿Quiere intervenir? Izquierda Unida, tiene la palabra.
A nosotros nos gustaría que nos dijerais, porque el pueblo está lleno de ratas por todos sitios, las ratas van campando a su aire. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué está el pueblo así? ¿Y hasta cuándo va a estar el pueblo lleno de ratas por algunos barrios? ¿Le contesto yo? Bueno, las ratas tienen el peso que al que vemos, parece ser que no son de antes de ayer, que llevan ya bastante tiempo con nosotros. Hay una serie de medidas que, como sabéis, que están en convenio con la Diputación. Las situaciones climáticas en las que vivimos también son importantes, que afectan a todo este tipo de situaciones. Hemos contactado con las empresas y bueno, hemos revisado y se están haciendo las medidas oportunas y bueno, es una cuestión, no, creo que no es un problema solo de Nerva, aunque somos conscientes de que habrá que hacer algún estudio para revisar este tema, porque es verdad que es una preocupación que creo que tienen todos los nervenses. Y sobre todo, a ver si llueve un poquito y empiezan las cosas a mejorar el campo y las cañerías de nuestro pueblo. Otra cosa no te puedo decir. ¿Quiere alguien más? Estamos a favor de continuar con este convenio, como viene desde hace mucho tiempo ejecutándose ya, pero nos gustaría puntualizar que cada vez que se ha aprobado en anteriores legislaturas esto en un pleno, el Partido Popular de Nerva siempre ha estado en contra, porque ha decidido que ese dinero consideraba que era mejor destinarlo a asociaciones animalistas para la esterilización de gatos. Nos resulta cuanto menos curioso el motivo de por qué ahora sí votan a favor y quieren encomendar este servicio a Diputación y anteriormente no lo han hecho. Aparte, como anteriormente, hace unos días hemos abierto un canal de quejas y sugerencias de todos los vecinos, ya que no disponemos todavía de ningún despacho en el que podamos atenderlos personalmente y hacer nuestra labor de oposición, hemos recibido muchos mensajes casi diariamente con el tema de las ratas, de que se encuentran en las casas y en los barrios. ¿Carmen? No. ¿Por Nerva? Bueno, sobre todo respondiendo a Carmen a la intervención que hizo, que cada aviso que recibimos inmediatamente se traslada al Departamento de Obras y me consta que ellos actúan inmediatamente. Es cierto lo que tú dices y es verdad que hay muchísima demanda de los vecinos, no solo de ratas, sino de otros insectos y de otras cosas. Lo que dice Noemí, si el PP votó anterior en contra, muy malamente hecho. Yo creo que esto es una cosa que repercute en el beneficio de toda la provincia y de los vecinos y yo creo que hay que apoyarlo, sinceramente. En todo caso, según los problemas que tendremos, lo que habría que buscar es o intentar trabajar sobre una línea de refuerzo de los servicios que tenemos. Partido Popular. Nosotros consideramos que es un convenio muy completo. Como bien dice Carmen y el Partido Socialista, hay muchos vecinos que se quejan de la existencia de roedores en las calles y, por lo tanto, desde el área de obras se comunica directamente a esta empresa para que directamente actúe en las calles consecuentemente. Como bien ha dicho el alcalde, son muchos puntos los que se están dando y debido a la sequía que venimos padeciendo, pues la verdad que estamos sufriéndola con más asiduidad de lo que se ha venido sucediendo anteriormente. Los caños están secos, los roedores salen a la calle, pero bien es que desde el equipo de gobierno estamos actuando, incluso se ha instado a la empresa a hacer un sistema de refuerzo para que procedan a esta desratización y el resto de desinfección o desratización, desinsectación, en fin, que pedimos un refuerzo y no lo han otorgado y se está llevando a cabo. Muchas gracias. PSOE. No, ya había hablado. Bueno, es una cuestión que nos preocupa a todos. Yo creo que hay que poner encima de la mesa todos los medios que se puedan contar para que esto se corrija. Y
De hecho, en las fiestas tuvimos alguna cuestión importante, ¿no? Que las ratas pues, salían y demás. Y desde Obras y Servicios se tuvo que hacer alguna actuación no sé cómo se llama el procedimiento técnico, pero se metió agua en las cañerías para intentar evitar. En los sifones para evitar que saliesen al exterior. Eso es. Entonces, bueno, yo creo que es de sentido común que los pueblos deben de estar en otra situación con respecto, pero me consta que hay muchas poblaciones que están pasando por esta situación. Todas las ayudas que nos vengan estaremos solicitando diariamente a los responsables que nos puedan ayudar y, por supuesto, no es solo solicitarlo, sino controlar que esa metodología está bien hecha y realmente hace su efecto ante esta situación de estos animales. ¿Algo más? No. Procedemos entonces a votar. ¿Aprobamos votos a favor para esto? Por unanimidad. Y pasamos entonces al punto número 8 del orden del día, que sería moción del equipo de gobierno solicitud a la Cámara de Cuentas de Andalucía para la fiscalización de las cuentas del Ayuntamiento, auditoría pública. Fran Granado. Procedo a su lectura, como bien habíamos acordado. Don José Luis Lozano Arbe, como portavoz del Grupo Municipal por Nerva, don Francisco Javier Granado Navarro, como portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular de Nerva, y don Francisco José Vázquez Domínguez, como miembro del equipo de gobierno, concejal no adscrito, conforme a lo establecido en el artículo 97.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, proponen para su debate y aprobación en el Pleno Municipal la siguiente moción sobre solicitud a la Cámara de Cuentas de Andalucía para la fiscalización de las cuentas del Ayuntamiento, auditoría pública. Exposición de motivos. De todo es conocido la delicada situación económico-financiera de nuestro Ayuntamiento, con una deuda heredada de corporaciones anteriores que gira en torno a 12 millones de euros. Según la información facilitada por el propio consistorio sobre la situación económica financiera del Ayuntamiento de Nerva, a fecha 25 de julio del 2023. Esta situación está llevando a la asfixia económica y a la inviabilidad de la ejecución de las competencias encomendadas a este Ayuntamiento. En este escenario es necesario tener conocimiento de la realidad económica y de los datos contables de nuestra corporación como primer paso para la puesta en marcha de soluciones, así como para saber cuáles han sido las causas y las responsabilidades que han llevado a nuestro municipio a tal situación, sin perjuicio de nuestra obligación de dar respuesta a las comprensibles dudas existentes en la ciudadanía. Para ello, se hace necesaria la realización de una auditoría externa como forma transparente y fiable de conocer por esta corporación y por la ciudadanía nervense los datos de la gestión municipal realizada y de la situación económico-financiera del consistorio. En este sentido, la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, en su artículo 115, dice que la fiscalización externa de las cuentas y de la gestión económica de las entidades locales corresponde al Tribunal de Cuentas, con el alcance y condiciones que establece la ley orgánica que lo regula, y sin perjuicio de los supuestos de delegación previstos en la misma. En relación con lo anterior, el artículo 1 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, en su apartado 1, establece que el Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público. Para seguir diciendo, en su apartado 2, que es único en su orden y extiende su jurisdicción a todo el territorio nacional, sin perjuicio de los órganos fiscalizadores de cuentas que para las comunidades autónomas puedan prever sus estatutos. Conforme a la anterior, sería de aplicación la Ley 1/1988, de 17 de marzo, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, en cuyo artículo 1 establece que a la misma corresponde la fiscalización externa de la gestión económica, financiera y contable de los fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Para continuación, en su artículo 2, decir que los efectos de esta ley componen el sector público de la Comunidad Autónoma de Andalucía, entre otros, B, las corporaciones locales que forman parte del territorio de la comunidad autónoma, así como los organismos autónomos y empresas públicas de ellas dependientes. Asimismo, habría que señalar que el artículo 4 de la referida ley 1/1988 dice, primero, sus funciones propias de la Cámara de Cuentas de Andalucía, que ejercerá con total independencia,
fiscalizar la actividad económico-financiera del sector público de Andalucía, velando por la legalidad y eficiencia de cuantos actos den lugar al reconocimiento de derechos y obligaciones de contenido económico, así como de los ingresos y pagos que de ellos se deriven, y en general de la recaudación, inversión o aplicación de los fondos públicos. Por otra parte, hay que señalar que la Ley 4/2001, de 24 de mayo, por la que se modifica la Ley 1/1988, de 17 de marzo, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, en sus artículos 6.2b y 6.3. Dice, no obstante lo dispuesto en el apartado anterior, podrán interesar igualmente la actuación fiscalizadora de la Cámara de Cuentas o la emisión de informe. B. Las entidades locales, previo acuerdo del respectivo pleno. 3. La iniciativa a la que se refiere el apartado segundo de este artículo habrá que ser realizada a través de la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlamento de Andalucía, que se pronunciará sobre la propuesta. A continuación, su artículo 8 preceptúa el ejercicio de la función fiscalizadora se realizará con sometimiento al ordenamiento jurídico, con los procedimientos siguientes. Examen y comprobación de las cuentas de las corporaciones locales. Por todos los puestos, es por lo que este Ayuntamiento pleno adopta lo siguiente. Acuerdo. Primero, interesar la actuación fiscalizadora de la Cámara de Cuentas de Andalucía mediante el examen y comprobación de las cuentas de este Ayuntamiento, incluyendo las cuentas de los organismos autónomos y las empresas públicas dependientes de este Ayuntamiento, correspondientes a los ejercicios 2019, 2020, 2021, 2022, así como de los seis primeros meses del ejercicio 2023, al amparo de los artículos 6 y 8 de la Ley 1/1988, de 17 de marzo, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, en su redacción dada en la Ley 4/2001, de 24 de mayo, por la que se modifica la Ley 1/1988. Segundo, remitir el presente acuerdo a la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlamento de Andalucía, en aplicación de lo establecido en el artículo 6 de la citada Ley 1/1988. Y tercero, remitir igualmente a dicha comisión parlamentaria, junto al presente acuerdo, el informe de intervención de Fondo y Tesorería sobre la situación económico-financiera del Ayuntamiento de Nerva, de fecha. Hay una pequeña errata en el documento que tiene la oposición, del 27 de junio de 2023, no es el 17. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Izquierda Unida. Nosotros estamos de acuerdo que se haga una auditoría, pero consideramos que para que la auditoría sea de calidad debería ser una auditoría externa. Por eso nos vamos a abstener en un principio. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? ¿Por Nerva? No. ¿PSOE? Sí. Nosotros estamos a favor de realizar no una, sino cuantas auditorías sean necesarias en pro de la transparencia y de la salud democrática. Pero nos encontramos en la obligación de votar en contra de una moción que dice, y voy a citar textualmente, «De todos es conocida la delicada situación económico-financiera de nuestro ayuntamiento, con una deuda heredada de corporaciones anteriores que gira en torno a 12 millones de euros, según la información facilitada por el propio consistorio sobre la situación económico-financiera del ayuntamiento, de fecha 25 de julio de 2023». Aquí hacemos la primera parada porque nos encontramos con la primera mentira. Es de sobra conocido que todos los y las nervenses sabían la situación económica y financiera de nuestro ayuntamiento porque fue facilitada por el antiguo concejal de Hacienda y nuestra candidata a las elecciones en mayo de 2023, justo semana antes de que se celebraran dichas elecciones y todos los partidos y grupos políticos concurrentes a estas, por primera vez en la historia democrática de nuestro municipio, supieron de primera mano con qué situación se iban a enfrentar. Continúo citando textualmente. En este escenario es necesario tener conocimiento de la realidad económica y de los datos contables de nuestra corporación como primer paso para la puesta en marcha de soluciones, así como para saber cuáles han sido las causas y las responsabilidades que han llevado al municipio a tal situación. Aquí nos surgen muchísimos interrogantes. Si lo que se busca es depurar responsabilidades y causas, ¿por qué solo se analizan los cuatro últimos años de gobierno hasta los primeros meses del 2023? ¿Se ha generado la deuda en esta legislatura? ¿Por qué, por citar algún ejemplo, en esta legislatura se ha hecho frente a pago de sentencias judiciales de legislaturas bastante anteriores? Habrá que retomar eso también, ¿no? Digo por citar algún ejemplo breve y sencillo. Si lo que se quiere es buscar el origen de la situación actual,
¿Por qué no se ahonda en las diferentes etapas para buscar el porqué de la deuda? ¿Será porque algunos de los que hoy forman parte de este equipo de gobierno o algunos de sus familiares fueron partícipes de esos equipos de gobierno de aquellas épocas? ¿Y por qué se acota la auditoría en los primeros meses de 2023? ¿Por qué no se incluyen estos tres meses del nuevo gobierno en dicha fiscalización? ¿Se ha pagado la seguridad social? ¿En cuánto se ha incrementado la deuda en estos poco más de 100 días? Porque no lo sabemos. Como entenderán nuestros vecinos. Por favor, silencio. Por favor, silencio. Como entenderán nuestros vecinos y vecinas. Silencio, por favor. Silencio. No, como entenderán nuestros vecinos y vecinas, no podemos votar a favor de una moción donde el único objetivo de este nuevo y cuanto menos curioso gobierno no es otro que buscar culpables, siempre y cuando no sean ellos mismos o sus allegados, con el fin de criminalizar a un grupo de personas que se dejaron la piel y así tratar de tapar y ocultar su incompetencia. Por lo tanto, nuestro voto es sí a una auditoría, pero no en los términos en que esta moción se ha presentado. ¿Vale? No. ¿Por Nerva? Bueno, sobre todo, aunque no me corresponde, que el público que no intervenga, por favor. Seguramente lleve razón en algunas de las cosas que. Seguramente en algunas cosas de las que has dicho. Desde luego, personalmente no tengo ninguna intención de criminalizar a nadie, ni es el objetivo por el que estamos aquí. Simplemente lo que se pretende con esto es aclarar las circunstancias económicas en las que nos encontramos para intentar abordar la problemática que nos asola y nos condiciona como ayuntamiento y cada pueblo. Con respecto a lo que decías, Cloti, de que el concejal anterior… decías porque lo has dicho tú, vamos, sé que representa al partido. De que el concejal de Hacienda nos informó de todo, bueno, si por informar de todo entendemos a una reunión aquí en la que no se nos entregó prácticamente ningún papel, se nos fue diciendo datos al voleo y si tenemos en cuenta luego otras cosas que hemos visto que estaban pendientes y no se nos informó, la verdad que cuanto menos la información no fue demasiado exhaustiva. Pero repito, en ningún momento, al menos desde nuestra formación ni lo he percibido así, estamos intentando buscar culpables entre nadie, sino buscar soluciones. Eso es lo que queremos. Con respecto a lo que ha propuesto Carmen, que es una auditoría pública y ustedes proponen a lo mejor una auditoría externa, nosotros también lo planteamos. Y si en el caso de que no se produjese a tiempo, por su tardanza de esta auditoría, procederíamos a una auditoría privada externa, que no tenemos inconveniente. Respondiendo a la concejala y portavoz en este punto del día, y compañera de este pleno, Cloti, y nosotros no nos preocupa de que se auditen estos tres meses los cuales llevamos a cabo. Como bien ha dicho el compañero José Luis, los datos ofrecidos en la última reunión en los cuales se expusieron dejan mucho que desear. Nos dieron una deuda global sin ningún tipo de documento y en el cual se nos dijo que la deuda con proveedores era cero, como ustedes publicáis en las redes sociales, incluso con los proveedores locales. Aquí tenemos un montón de facturas. Yo no creo que Roisman ni Flomain sean de otra localidad, sino que pertenecen al municipio de Nerva, y bien, os lo puede decir vuestro propio compañero, que se la deudaban antes de las elecciones bastantes facturas. Bueno, el caso es que sí es necesario de revisar muchas cosas en este ayuntamiento a nivel de las cuentas y los datos financieros. Y venga de donde venga la auditoría, seré bienvenida y creemos que es oportuno que cuanto antes se produzca para aclarar y tener documentos que aportar para poder buscar soluciones. ¿Alguien quiere hacer algún comentario más? Bueno, pues pasamos entonces a la votación de esta propuesta. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Vale, pues queda aprobado. El punto 9 del orden del día sería la moción del Grupo Municipal con Andalucía Izquierda Unida, con Nerva, para la renovación de las tuberías de abastecimiento de agua de Nerva y retirada de las tuberías de fibrocemento. Tiene la palabra Carmen. Vale. Bueno, lo leo. Doña Carmen Contreras Castellano, portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Nerva, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su aprobación la siguiente moción para la renovación de las tuberías de abastecimiento de agua de Nerva y retirada de las tuberías de fibrocemento. Exposición de motivo. Existe actualmente en Nerva un problema generalizado por el estado de las tuberías de abastecimiento de agua del municipio. Por un lado, durante las últimas semanas se han producido varios incidentes y averías de tuberías que han venido acompañados de cortes de suministro durante horas en un gran número de hogares, comercios y locales del municipio, con todos los perjuicios que ello supone. Los incidentes en la red de abastecimiento de agua de Nerva no han sido hechos aislados, sino que llevan produciéndose durante años, por lo que entendemos que la reparación que realiza GIASA sobre las tuberías son insuficientes e ignoran el problema base, que no es otro que el deterioro de la red de abastecimiento de agua. Por otro lado, aún existe en la red de abastecimiento de agua tuberías de fibrocemento. La Directiva Europea 1999/77 de 26 de julio de 1999 ya limitaba el uso y comercialización de sustancias como el amianto y protección a las tuberías de fibrocemento. Desde 2003 están totalmente prohibidos, tanto en usos como en comercialización, por la Directiva Europea 2003/18/CE, y se marca su sustitución por otros materiales dada su potencial peligrosidad en el tiempo. En 2013, el Parlamento Europeo aprobó una resolución clara donde hace referencia a la presencia de amianto en las redes de agua y, más detalladamente, en el agua potable que se distribuye a través de conductos como el amianto y cemento. Es muy necesario que nos concienciemos del problema y actuemos en consecuencia. Otros municipios y comunidades ya lo vienen haciendo. Partiendo de esta realidad, debemos actuar y plantear un plan de acción. Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Izquierda Unida del excelentísimo Ayuntamiento de Nerva propone para su aprobación y debate los siguientes acuerdos. Solicitar la realización de un estudio actualizado sobre el estado de las tuberías, su antigüedad y localización, que al mismo tiempo nos permita conocer a fecha actual cuántos kilómetros de fibrocemento existen en la red municipal. Instar al Gobierno a realizar un plan que fije un calendario para la renovación total de las instalaciones de distribución de agua y el importe económico necesario para ello. Instar al equipo de Gobierno a la puesta en marcha de un plan de sustitución de las tuberías de fibrocemento utilizadas en la red de abastecimiento del agua del pueblo. Instar al Gobierno a que cualquier obra de reurbanización que se efectúe en Nerva vayan acompañadas de reemplazo de estas canalizaciones cuando se encuentren en mal estado o se trate de material de fibrocemento. Y, dadas la peligrosidad, también solicitar un informe a la empresa adjudicatoria del servicio sobre el protocolo que utiliza para la manipulación de las tuberías de amianto. ¿Pues Nerva quiere participar en...? ¿Toma la palabra? Bueno, yo creo que lo que acaba de leer la compañera Carmen lo firmamos todos y cada una de las personas, no solo los que estamos en este pleno, sino de todo el plenario. Creo que es una preocupación compartida. Y de lo que no estoy tan seguro, tristemente, Carmen, de que tengamos la capacidad suficiente como para abordar la envergadura de las obras que conlleva la subsanación de todas esas problemáticas que tenemos. Entiendo que anteriores legislaturas también pretenderían poner solución a esto, porque a nadie le gusta que haya tuberías de fibrocemento, y entiendo que se encontrarían con las mismas complicaciones que nos vamos a encontrar nosotros. De todas formas, es un tema que sí se ha puesto encima de la mesa con GIASA, nuestra preocupación sobre todo a raíz del incidente que sufrimos en la guardería, y es verdad que hay un dinero destinado para obras prioritarias Nerva de los ayuntamientos de toda la provincia que cuenta con más puntos negros en lo que a ruptura se refiere. Vamos a intentar abordar o que se deriven, al menos por donde haya conducciones de estas características. Vamos a intentar derivar por ahí, pero
La verdad, vamos a votar a favor, evidentemente, pero sinceramente no creo que el ayuntamiento por sí solo, y más allá de la situación económica, disponga de los recursos suficientes para abordar unas intervenciones de esa magnitud. Pepe. El Partido Popular, como bien ha dicho el compañero José Luis, también está de acuerdo con hacer todas estas actuaciones y todo lo que se propone de revisión y demás de las obras de canalización de agua potable en nuestra localidad, y todo lo que esté en nuestra mano y en este equipo de gobierno, como bien ha dicho José Luis, no dudéis en que lo vamos a poner en marcha y se lo vamos a reclamar a IASA para que así sea. Eso es. Buenas. Desde el PSOE vamos a apoyar la moción de todos los puntos comentados por Izquierda Unida, pero también instamos igualmente al Gobierno municipal a que urja a la empresa concesionaria del servicio a que lleve a cabo estudios que para poder ver la viabilidad de poder sustituir los tramos de fibrocemento que aún se mantienen en la localidad y, sobre todo, mejorar la red de abastecimiento que últimamente llevan muchas roturas y que eso provoca un malestar que repercute en la calidad del servicio que se le presta a los vecinos. Sabemos que la situación es complicada, pero por intentarlo yo creo que se debería, ¿no?, de hacer ese esfuerzo. Yo creo que, por sentido común, estamos todos de acuerdo en que esto es una cuestión que hay que abordar y hay que poner encima de la mesa, como decía José Luis Lozano. Y habéis comentado todo. Estamos en ello. Estamos trabajando ya en esas peticiones y con urgencia de hacer las valoraciones oportunas y de tomar conciencia de esta problemática que tenemos en el pueblo. Bueno, pues si os parece, pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Por unanimidad, se aprueba este punto del día, la moción de Izquierda Unida. Pasamos al punto 10 del orden del día, que sería la moción del concejal no adscrito para la inclusión de Nerva en la red de municipios taurinos de Andalucía, REMTA. Bueno, la leo yo, como el concejal no adscrito no está, la leo yo. La Peña Cultural Taurina de Nerva, José Sánchez Sanchino, viene desarrollando desde su fundación la restauración y puesta en valor de la Plaza de Toros de Nerva. La inclusión de Nerva en renta facilitará la solicitud y aprobación de ayudas para continuar con la rehabilitación de la misma. Para atender la solicitud presentada por esta asociación con registro de entrada en el Ayuntamiento del 8 de agosto del 2023, el concejal no adscrito propone para su aprobación y debate el siguiente acuerdo. Aprobar y solicitar la inclusión de Nerva en la red de municipios taurinos de Andalucía, lo que se denomina renta. El dictamen de la comisión informativa ha sido favorable con el voto en contra de Izquierda Unida y de Por Nerva. ¿Izquierda Unida quiere tomar la palabra? Sí. Bueno, yo tengo una duda. ¿Esta moción se puede presentar sin que esté el concejal no adscrito aquí? Casio, que no ha sido el que ha presentado la moción. ¿Se puede defender? Las mociones se presentan por registro. Y aunque no esté aquí para defenderla, ¿se puede...? Habiendo sido incluida en el orden del día por la alcaldía, se tienen que debatir en el pleno. Vale, vale. Bueno, pues nosotros pensamos que Nerva es patrimonio de todos los nervenses y decir que nuestro pueblo es taurino es falta la realidad. Ya que somos muchos los nervenses, entre los que yo misma me incluyo a título personal, los que tenemos una fuerte conciencia sobre el bienestar animal y la crueldad que supone la tauromaquia. El debate de hoy sí que es verdad que no es toros sí o toros no, pero sí que es verdad que el debate va de si Nerva es taurina o no. Y afirmar que Nerva es taurina es osado por parte del señor Vázquez. Nosotros pensamos que Nerva no es taurina y si el señor Vázquez, que es quien ha presentado esta moción, está convencido de ello, aunque es una pena que no esté aquí hoy, lo animo a que lo someta en consulta popular, que muchos de los debates que hizo en tema de cuando estábamos en las elecciones decía que las cosas importantes se deberían someter a consulta popular. Así que yo creo que si de verdad está tan seguro de que Nerva es taurina, debería someterlo a consulta popular. Y que también pues reflexionéis las personas que vais a votar a favor hoy si realmente esto se debería pasar a consulta popular o no, porque yo considero que Nerva, estoy segura que no es taurina. Bueno, vamos a ver, yo creo, me gustaría puntualizar algunas cosas.
creo que hablo más a título personal que de partido. No tenemos una decisión firme, no es un debate que hayamos tenido al respecto. Luego, lo que se ha optado por la libertad de cada uno de los componentes que tengan que votar en actuaciones al respecto. Vaya por delante que nosotros en ningún caso nos mostramos en posiciones a ultranza en contra de nada, pero sí entendemos que por encima tenemos que defender en conciencia lo que pensemos. Reconocemos, como no puede ser de otra manera, la brillante labor que está llevando adelante la Peña Cultural Taurina con respecto a la recuperación de la Plaza de Toros, que creo que es un patrimonio de todo el pueblo. Pero vuelvo a incidir, no es un voto de partido, sino un voto de las individualidades que estamos aquí representando. Pepe. Yo creo que esta moción se presenta no precisamente para votar toros sí o toros no aquí en Nerva, sino por la gran labor que está llevando a cabo la Peña Cultural Taurina José Sánchez Sanchino, que lo que le posibilita, aquí hay varios miembros de su directiva, que lo que posibilita es seguir adelante en su proyecto. Pone iluminación, poder hacer los chiqueros, o poder hacer ese ansiado museo que ellos proponen llevar a cabo, y que, como bien vemos o hemos podido comprobar este fin de semana, no es todo toros, sino que se puede llevar a los visitantes y turistas que vienen a visitar nuestro municipio, se les puede mostrar ese museo, se les puede mostrar esa plaza emblemática que tiene el municipio de Nerva, y es por eso que el Partido Popular considera que tiene que nombrar a Nerva municipio taurino, o por lo menos que se incluya dentro de esta red de municipios, para poderse acoger a subvenciones que de otra forma sería muy difícil llevar a cabo esta gran labor que está haciendo esta peña cultural, ¿no? Y es de agradecer y enorgullecer del trabajo que están llevando a cabo. ¿PSOE? Sí. En este punto tenemos que decir que esta petición la hemos recibido todos los grupos políticos, pero y que hubiera sido bueno haberla discutido en la Junta de Portavoces, que no se ha celebrado. Y de esa forma, haber hecho una moción común, dándole una importancia institucional entre todos los grupos, dejando claro que lo que nos lleva a valorarla no es la defensa o no de los actos taurinos. Entre los componentes del equipo municipal que represento, habemos defensores y detractores de la tauromaquia. Entre otras cosas, yo soy en contrario a todo maltrato que se le haga a un animal. Entonces, la valoración que hacemos es desde el convencimiento de la importancia que tiene para la conservación y mantenimiento de un bien cultural y patrimonio arquitectónico de nuestro pueblo. También, lo que vamos a votar ahora mismo, nos hubiera gustado escuchar a la persona que en este punto ha presentado la moción, sus motivos por los cuales presenta esta moción. Como eso no es posible, pues nuestro voto cambia de lo que hemos votado en comisión informativa. Pasamos del sí a la abstención. Carmen. Es verdad que lo que has dicho tú, señor Granado, que ha dicho que es verdad que el debate de hoy no es toros y otros no, y es lo que he dicho, pero sí que es el debate de si Nerva es taurina o no. Y por respeto de verdad, os lo pido, por respeto a todas las personas de Nerva que no son taurinas, debería esto someterse, aunque sea a votación popular. Al menos por respeto a las personas que no son taurinas. Si realmente estáis convencidos de que la peña está haciendo un gran labor y que eso va a tener una buena acogida dentro del pueblo, someterlo a votación popular, a ver qué dice. Por Nerva. Lo quise haber dicho antes y no lo he dicho, seguramente no lo tenía apuntado. No entiendo que una administración autonómica intervenga, en este caso en una plaza de toros, en ningún monumento, en un edificio público que tenga cierto valor, y le pida el chantaje de que ese pueblo se quiera adscribir a una red de que se considere taurino o no. Yo entiendo que el valor arquitectónico que tiene la Plaza Toros de Nerva está muy por encima de la consideración que le demos hoy en el Pleno. Entonces, me parece un poco, cuanto menos llamativo, que se les pida a los pueblos
que se declaren taurinos para así darles ayuda para salvaguardar la plaza de toros. Se den corrida de toros en Nerva, hoy en día se están dando, no pasa nada, hay quien va, hay quien no quiere ir. Yo creo que eso sobrepasa mucho más allá de la influencia que pueda ejercer la Junta de Andalucía y, desde luego, que las obligaciones que tenga que tener con nuestro patrimonio histórico. No tiene por qué obligar a los ayuntamientos a manifestarse sobre si son taurinos o no. Bueno, pues atendiendo a lo que se ha debatido aquí en este plenario, considero que, si lo veis oportuno, tratar este tema en la Junta de Portavoces, de tratarlo desde otro punto y dejarlo pospuesto como hemos hecho con el acuerdo de la fecha de asignación de efectivo. ¿Vale? ¿Lo dejamos pospuesto entonces? Lo dejamos pospuesto. Vale. Quedaría sobre la mesa. El último punto del día sería el 11, ruegos y preguntas. ¿Alguien tiene algún ruego, alguna pregunta? Izquierda Unida. Tengo dos. Bueno, hemos presentado dos escritos en dos ocasiones diferentes. Uno, pidiendo que se den cuenta de todas las contrataciones que se han hecho, ¿no? El método selectivo, no hemos recibido respuesta. Y también sobre los costes que ha tenido la feria, las fiestas de agosto y demás, y tampoco hemos recibido respuesta sobre eso. No sé si pensáis contestarnos o no. Eso por un. Bueno, ¿digo la siguiente o lo digo todo el tirón? Vale. También te conocemos, tenemos en conocimiento el del descontento que tiene Protección Civil aquí en Nerva. Está solicitando diferentes cuestiones que no se le están dando. Nos gustaría que nos contestarais qué está pasando con esto, qué está pasando con Protección Civil, qué respuesta vais a dar y qué futuro tiene, qué tienen, qué vais a hacer para ello. ¿Qué está pasando realmente? ¿Alguna otra cuestión? Ponerva primero. Si tiene algo que tenéis alguna pregunta. Un ruego. ¿Un ruego? Antes de eso, la pregunta, los ruegos. Ruego, pregunta, lo que consideréis. No, vamos, yo un ruego a nosotros mismos. Que no nos dejemos pasar mal la fecha de los plenos, que nos esforcemos porque cumplamos lo que hemos acordado con todos los grupos. Seamos fieles al compromiso que tuvimos. Y que juntemos esa Junta de Portavoces y entre todos construyamos los plenos. PSOE. Sí, bueno, como todos sabemos, la Junta de Portavoces es un órgano deliberante y consultivo, presidido por el presidente del Pleno o concejal de quien delegue e integre los portavoces de los grupos municipales. Dicha Junta de Portavoces existe en todos los municipios con una población superior a 5.000 habitantes. Y bueno, y también en pueblos que sean que tengan menos de 5.000 habitantes. Siempre que se acuerde en pleno de la corporación. En nuestro ayuntamiento, la Junta de Portavoces ha estado constituida en todas las corporaciones locales desde por lo menos hace 20 años. Entonces, la pregunta que le hacemos al señor alcalde es ¿por qué aún no se ha constituido la Junta de Portavoces? ¿Quedan registradas alguna pregunta más? Sí. Sí, venga, dime. Yo voy a hacer la segunda, ¿vale? Desde la época democrática de este ayuntamiento y como así se recoge en el ROF de las entidades locales, todos los grupos municipales han podido disponer de un despacho para la realización propia de fiscalización y control del Gobierno, así como para atender a los vecinos que quieran contactar con los concejales. A tal fin, desde el Grupo Socialista le remitimos con fecha 7 de julio un escrito solicitando el espacio que nos corresponde, a lo cual pues no hemos recibido respuesta ni escrita ni oral. Y teniendo en cuenta que el Grupo Socialista es el mayoritario en la corporación y, por tanto, debe disponer del número de despacho y del espacio suficiente para que sus 5 concejales puedan realizar su tarea, pues le preguntamos al señor alcalde qué espacio tiene reservado este ayuntamiento para el Grupo Socialista y cuándo lo podremos tener disponible. ¿Una otra cuestión? ¿Nos vais a hartar? Sí, sí.
Bueno, ante el hecho ocurrido tan lamentable en la Comunidad Autónoma de Murcia, todos los ayuntamientos a nivel nacional están revisando las licencias de los establecimientos de ocio y hostelería para evitar que así se produzca otro trágico accidente como el ocurrido en ese local, que no cumplan con la normativa a nivel municipal. Por ello, le preguntamos que si están revisando aquellas licencias de locales de ocio y que se adecuan a la actividad que se desarrolla en ellos. Y si este dato no es conocido aún, les rogamos que lo hagan y pongan en orden dicho asunto. ¿Alguna más? Sí, sí. Somos conocedores de la intención que tiene el alcalde para la contratación de una empresa externa que se va a encargar de asesorarle. ¿Qué labor van a desempeñar esos asesores? ¿Cuánto nos va a costar a los nervenses el que dos personas le digan al alcalde lo que tiene o no tiene que hacer? ¿Cómo va a ser el procedimiento para su contratación? ¿Alguna otra pregunta más? Durante el pasado verano hemos visto que en la piscina municipal había personas integrantes de la candidatura de Por Nerva realizando tareas propias de trabajadores municipales, inscripciones de abonos, recogida de dinero. Nos parece bien que las personas puedan ejercer de voluntario, pero dicha labor tiene que contemplarse al amparo de la Ley 4/2018 andaluza del voluntariado de 8 de mayo y en ningún caso puede realizar tareas propias de trabajadores municipales. Ante ello, le preguntamos al señor alcalde, ¿se va a organizar el voluntariado conforme a la Ley andaluza de voluntariado citada o se va a seguir incurriendo en el intrusismo laboral como hasta ahora? Nos gustaría preguntar si el servicio de transporte de vecinos al centro de salud sigue activo. Si se ha suspendido, ¿cuál ha sido el motivo? Y si ha sido así, ¿por qué no se ha informado a la ciudadanía, a los ciudadanos, tal y como se hizo cuando se reanudó a bombo y platillo? En los últimos días del Gobierno socialista quedaron comprados todos los útiles para el parque infantil de la plazoleta de las Banderas y quedaron también los agarres hechos en el suelo y demás. La pregunta es ¿por qué no se ha procedido a su instalación? Y se acumulan los toboganes, los columpios en los servicios de dicha plazoleta. ¿Cuándo piensan terminarlo? Porque actualmente el estado de la zona limitada supone un peligro para todos, pero muy especialmente para los menores de nuestro pueblo. La plazoleta de las Banderas, la del Llano Cine. Y aquello parece itálica, vamos. Porque están los huecos hechos para meter los toboganes, los cuartos de baño, destropeándose y quedándose allí, pues que cuando se pongan van a estar viejos. Y se nos criticó mucho lo de los parques infantiles para los niños. En anteriores legislaturas se aprobó un reglamento de participación por el que los vecinos y vecinas, al final de cada pleno, podrían intervenir y preguntar a los diferentes concejales del pleno aquellas cuestiones que consideraban oportunas. Por ello, preguntamos, ¿se va a mantener esa posibilidad de participación vecinal en los plenos municipales? ¿Se va a informar a la ciudadanía con anterioridad para que puedan presentar sus cuestiones como se recoge en el mencionado reglamento? ¿El equipo de Gobierno va a explicar públicamente su posición sobre el vertedero? ¿Cuántas veces han ido los equipos municipales a revisar las obras de ampliación? ¿Dónde está la pancarta que estaba colocada en la barconada del museo? ¿Ha mantenido reuniones con la Consejería de Medio Ambiente para que le informen sobre el expediente abierto por la misma empresa? ¿Va a informar a este plenario? La última. Somos conocedores que comerciantes y empresarios que han prestado sus servicios durante las fiestas de agosto están reclamando el pago de sus facturas y es por ello que nos gustaría preguntarle al señor concejal de festejo, que no se encuentra aquí, en todo caso al señor alcalde, cuánto han costado las fiestas de agosto, cuánto se ha pagado, cuánto se debe
y si van a presentar las cuentas referentes a la citada fiesta y cuándo. ¿Alguna otra cuestión? ¿No? Bueno, hemos tomado nota de todas vuestras inquietudes y responderemos a la mayor brevedad a todas estas preguntas que estáis formulando. Yo, antes de finalizar este pleno, como alcalde de este ayuntamiento, al que hoy represento, quiero dirigirme a todos vosotros, compañeros de plenario, y a todos los ciudadanos de Nerva, diciendo que hoy el silencio es producto de lujo, y más cuando se tiene una tarea importante que redunda en muchas personas. Ante cualquier problema de gravedad que reúna mucha dificultad, lo que hay que hacer es realizar un trabajo de campo, tomar datos, elevar consultas a otros especialistas con preparación específica, buscando su asesoramiento para poder afrontar y dar soluciones más correctas al problema en sí. Diputados provinciales, parlamentarios, delegados. Es tanta la concentración que se necesita para afrontar esta responsabilidad que los técnicos no pueden ni deben distraerse a nada, porque el caso así lo requiere. No hemos parado de trabajar desde que llegamos. No sé si lo sabéis, pero así es. No hemos parado de trabajar desde que llegamos. Estamos montados en un avión con los motores muy dañados, las alas en muy mal estado, y hay que seguir volando, pero reparando en el aire, para poder aterrizar lo antes posible, para empezar a volar con seguridad. Se está recibiendo ayuda, asesoría jurídica, asesoría financiera, asesoría en administración local, para encauzar un ayuntamiento y un pueblo que entre todos entiendo que queremos que cambie hacia establecer con claridad el por qué hemos llegado a esta situación. ¿Que las calles de Nerva están mal? Pues claro que están mal. ¿Que las tuberías también están mal? Pues claro que están mal. Y tantas cosas que están mal en Nerva. La primera pregunta es ¿quién puso esas tuberías? Y luego la segunda, ¿quién se ha comprometido a quitarlas en este tiempo? Pero ¿hemos tenido nosotros tiempo hasta ahora? Hasta ahora no. Los que estamos ahora mismo no hemos tenido tiempo todavía para poder quitarlas y poder solucionar todas estas cuestiones que todos tenemos prisas porque Nerva sea y esté donde tiene que estar. Habrá que tener paciencia y primero algunos tendrán que mirarse hacia adentro y reflexionar, porque actualmente solo estamos viendo la punta del iceberg. Y nos hacemos la pregunta, ¿cómo se ha llegado a esta situación? ¿Cómo se ha llegado a esta situación? Vamos a ponernos a trabajar con seriedad en todos los asuntos para construir la Nerva que los ciudadanos y ciudadanas se merecen. El pueblo quiere saber y nosotros estamos trabajando para que conozca la situación real en la que nos encontramos. Pero además queremos que desde esa gestión seria podamos aportar soluciones. No se llega a donde nos encontramos en dos días, ¿eh? Ni en dos meses, esto es de tiempo atrás, por no decir una, dos legislaturas o tres. Pero esa es mi opinión. Lo diremos cuando los expertos hagan sus análisis. No se puede seguir gobernando para ganar elecciones. Hay que gobernar para que nuestro pueblo crezca y en ello estamos. Ya está bien de utilizar y hacer políticas zurdas de algo que la población va a tener conocimiento próximamente de la pésima gestión que se ha hecho con este pueblo. Es por ello que estamos pidiendo auditorías urgentes que surgen de la necesidad por la complicada situación económico-financiera del ayuntamiento que en la actualidad mantiene una deuda heredada de muchos millones de euros. Necesitamos tener un claro conocimiento de la realidad económica y de los datos contables de nuestra corporación como primer paso para la puesta en marcha de soluciones, así como para saber cuáles han sido las causas que nos han llevado a tal situación y poder ofrecer la mayor transparencia de las cuentas públicas a la ciudadanía. Hoy ya hemos aprobado en este pleno la solicitud de una auditoría pública a la Cámara de Cuentas de Andalucía. La auditoría de la Cámara es pública, pero no descartamos hacerla privada, hacerla externa, teniendo en cuenta la tardanza de la ejecución de las auditorías públicas, por lo que habíamos hablado antes. Nerva no está para esperar mucho y es la herramienta que tienen los ciudadanos de este pueblo de conocer a través de una radiografía forense la situación que se encuentra este ayuntamiento. Desde que hemos llegado,
no hemos parado de trabajar para intentar entender y comprender cómo se ha podido llevar a Nerva a una situación así. Compañeros, que el vertedero ha metido en las arcas municipales 15 millones de euros de un vertedero de residuos tóxicos y peligrosos y tiene una deuda, según un informe del interventor, de casi 12 millones de euros. Y que el pueblo esté como esté. Y que el pueblo esté como esté. Antes de llegar a nosotros, se tuvo que pagar a proveedores. Y se le paga a proveedores. Pero para ello se pide un préstamo y nos endeudamos más. ¿Que no nos han dejado facturas pendientes? Pues sí, hay facturas pendientes de pago. Aquí yo tengo algunas. No sé si es el momento, pero aquí hay calles que se han asfaltado por un convenio con la mina que no se ha pagado. Parece ser que el convenio tampoco venía a bien y que la Diputación pues también dio un dinero y tampoco se ha pagado. Estamos hablando de fecha del 17/5/2023. Entonces, pues es conveniente que empecemos a hablar con propiedad en estos términos. En fin, un despropósito y más y más, y que cuando el análisis esté terminado, pues trataremos de contar a todos, porque al final la población también somos nosotros, que somos los que queremos que y los responsables ahora mismo que estamos en esta responsabilidad de que esto se arregle. Y hoy, en la actualidad, que se habla de lejía, que no hay lejía. Hablen de lo injusto que es para Nerva pasar por esta situación actual por una deficiente planificación presupuestaria que es insostenible. Nos hemos encontrado los presupuestos con muchas partidas y sus vinculadas agotadas, casi llegando al bloqueo de áreas municipales. Es mejor estar callado y tratar de poder dar soluciones inmediatas a tal situación para contar todo con claridad y empezar a dar soluciones. Y de los préstamos que se pidieron, vamos a tener que empezar a pagarlos. Ahí lo dejo. Como le dijo Pablo Picasso al ejército nazi, por favor, silencio. Cuando le dijo Pablo Picasso al ejército nazi, cuando se presentaron en su casa pidiendo explicaciones al cuadro que tenía colgado en su pared, el Guernica, que todos conocéis, y le preguntaron, el ejército nazi le preguntó a Pablo Picasso, ¿esto lo ha hecho usted? Y Pablo Picasso le respondió, no, esto lo habéis hecho vosotros. Esto lo habéis hecho vosotros, yo no. Lo que está claro es que, como decía Picasso, la situación de nuestro pueblo no la hemos pintado nosotros. El cuadro de la Nerva actual la pintaron los que han gobernado hasta el 19 de junio del 2023. Hay que reestructurar desde los cimientos. Yo no soy fan, en ningún caso, de la frase «algo debe cambiar para que todo siga igual». Eso no tiene ningún efecto. Pero sí soy partidario de que algo debe cambiar para que haya un cambio de verdad. Vamos a empezar por el 1, seguiremos con el 2, después el 3 y después el 4. Nerva tendrá solución, confío en que tendrá solución, pero hay que poner pie en pared a una mala gestión de muchos años. Seguimos en vuelo, pese a las dificultades encontradas, en continuo contacto con las administraciones, poniendo a Nerva en el punto de mira para pedir y pedir y pedir ayuda, porque la necesitamos, ¿eh? Necesitamos muchísima ayuda. Este pueblo necesita todas las ayudas del mundo. Y os informo que en breve Nerva será sede de la EBE Minera 2023, una acción formativa teórico-práctica denominada Operador de Mantenimiento Minero con una duración de 450 horas, de 3 meses aproximadamente, que se beneficiarán los nervenses. Nerva será sede del Festival Internacional Iberoamericano de Huelva. Nerva será pueblo sede de la Huelva Literaria. Tenemos la propuesta que las Jornadas de Salud 2024 sean en Nerva. Estamos trabajando para que Nerva sea centro de la mujer. En noviembre, Nerva será sede de la minería y formación en Andalucía. En educación, se ha trabajado y mucho para que el instituto cuente con 3 líneas en primero de ESO, dentro de esa excepcionalidad, porque vivimos en una zona Eracis y se ha defendido con normativa. Además, hemos luchado y trabajado para que dentro también de una medida extraordinaria, a petición de una de las familias, la PT estuviera en el colegio y está en el colegio. Se hemos cubierto las necesidades del conservatorio y de la escuela de adultos. Estamos inmersos en un proyecto para estudiar las necesidades sociales de nuestra población, donde empezamos a reunirnos para trabajar con diputados, delegados de diferentes ámbitos para aportar soluciones a Nerva.
Pero mientras pasa todo esto, en esa voz de alerta y de peticiones y de ayuda, luchamos para que Nerva esté atendida por las administraciones. Tenemos que trabajar en situaciones en el diario que a veces son incomprensibles, como tener que poner a la delegada de Energía y Minas en una reunión con los máximos dirigentes de Endesa, porque desde hace, no sé si 16 años, no sé exactamente el número, pero casi 16 años, según los representantes de Endesa, existía el compromiso de este ayuntamiento de un transformador para poder celebrar la fiesta. Y aquí sentados hemos tomado carta en este asunto y por eso hemos podido celebrar la fiesta este año. Si no, Endesa decía, las empresas decían que no. Porque no se había cumplido el compromiso. Y bueno, mil cosas más que seguiremos contando. Vamos a tener estos meses seguro tiempo para hablar, incluyendo eso que tanto queréis que contemos de los 100 días. Os transmito que nuestro esfuerzo por gestionar este ayuntamiento, pese a las dificultades encontradas, no va a desistir. Pero a los compañeros de la Corporación Municipal les pido, a todos, que ayuden, que construyan, que se responsabilicen de cómo estamos y que comencemos a trabajar desde la unidad, como ya he dicho en otras ocasiones, por el bien de nuestro pueblo. Tengamos altura política y de gestión que necesitan nuestros vecinos. Al personal funcionario y laboral de este ayuntamiento le pedimos la máxima colaboración y eficiencia para su gestión. Y al pueblo le pido primero paciencia, implicación y responsabilidad con todo para conseguir el pueblo que nos merecemos. Este proyecto es una tarea de todos, sin duda alguna. No es lo mismo ser profesor que ser maestro. Todos sabemos la enorme diferencia que hay. Un profesor enseña una asignatura. El maestro, además, es la persona que está dispuesta a acompañarte en el proceso de descubrimiento. Cuando hace frente a un desafío, como al que ahora mismo estamos, porque esto es un desafío, hay una diferencia que marca de sentirte acompañado o a sentirte solo. No tiene nada que ver una situación con la otra. Si ante este desafío se puede llegar a sentir miedo, se activa el eje del estrés. Pero si ante ese mismo desafío te sientes acompañado, la cosa es diferente. Un alcalde no se puede sentir solo. Un equipo de gobierno no se puede sentir solo. Le pedimos al pueblo que actúen como maestros de este equipo de gobierno porque necesitamos de vuestros consejos, acompañamiento, apoyo y fuerzas para conseguir el cambio que todos queremos para Nerva. Tengamos altura política. Gracias por venir a este pleno y por participar de la manera responsable que hoy hemos hecho, con todo el respeto del mundo, y que en las próximas celebraciones vayamos mejorando en todas las cuestiones que sean posibles para que cada vez nuestros plenos y nuestro pueblo vaya mejor. Gracias a todos. Nos convocamos a la siguiente sesión.